Con un futuro incierto y víctimas de presuntos abusos policíacos, cientos de haitianos permanecen varados en Monterrey en espera de poder llegar a la frontera con Estados Unidos. Sentados sobre las banquetas afuera de la Casa del Migrante, en la colonia Bellavista, los indocumentados no pierden la esperanza de alcanzar el sueño americano. Cada una de estas personas, originarias de Haití, apuestan por la sensibilidad del gobierno de México que les permita seguir su camino hacia la frontera. Tiene un papel para salir, para si usted sale sin papel, hay mucha inmigración. Yo quiero un papel para, solamente un papel, después si yo tengo un papel, voy a pasar para acá, pero yo, ahora yo tengo miedo para salir. Así como ella, muchos de sus compatriotas tratan de entender la situación en la que se encuentran y les duele pensar que el sacrificio de alejarse de sus seres queridos haya resultado en vano, portando cubrebocas, pero molestos por la actitud que algunos elementos de seguridad han mostrado contra ellos, los haitianos señalaron ser víctimas de abuso policiaco. Quiero denunciar a la policía, aquí son muy malas. Nos asaltan, nos quitan todo y nos acusan como traficantes. Dicen que si no entregamos lo que traemos nos van a llevar preso por traficante. Frente a la iglesia María Goretti, sobre los escalones, muchos de ellos callados, permanecen a la expectativa mirando con incertidumbre a sus hijos que juguetean sobre el pavimento de la calle. La vida del migrante en Monterrey transcurre en medio de un destino incierto, pero en busca de una oportunidad que les permita una vida mejor. Para Ciber TV Noticias, Marcial Pasarón.